Tennessee para enfrentar a los Gigantes en el partido de esta tarde, porque el otro encuentro será a las 7:30 de la noche. A Ramón Hernández, que ha estado jugando un gran béisbol para el equipo azul. Al primer envío, Siri está conectando línea que se va de hit al jardín izquierdo. Va a ser extra base, va para la segunda base. Siri va a llegar. Doble el batazo para José Siri. Encuentra a Siri en segunda sin outs, comenzando el partido. Conecta, elevado hacia el jardín izquierdo. Viene rápido el disparo a la tercera base y Siri se va a meter a la antesala. Conecta batazo al infield. El primera base, Hernández, se la dejaron a Adames. El segunda base se queda con la pelota. En 0 y 2 la cuenta para Candelario. El picheo aquí viene, conecta batazo cortito hacia el jardín central, viene hacia adelante Bonifacio y en la carrera se queda con la pelota para el lado número 3. Este Emilio Vargas, 3 juegos en esta temporada, es la primera vez que le lanza el conjunto de los Tigres del Liceo. Adelante, Hilde. Ustedes lo vieron, la velocidad del capitán azul, hit del batazo. Impresionante, ahí está el toque de Emilio Bonifacio por la raya de tercera base. Hacia adelante vino Candelario, tomó la pelota, puso el disparo en primera, pero la velocidad del capitán azul, que a pesar de su edad, mantiene esa velocidad en sus piernas. Pareció como un corner. Vamos a ver ahora. ¿Strike? Porque no estaba listo en los 8 segundos. Así que se va ponchado. Se va ponchado. Aquí sí. Castro. Y los Gigantes se van 1 y 3, pero si ganan los Gigantes se nivelan a 2. Hernández está conectando batazo hacia el jardín central. Allá va Siri, se queda con la pelota para el segundo de la entrada. Ese jonrón dramático frente a este conjunto. Se fue Bonifacio, va el disparo y se la robó. O sea que en Navidad, Año Nuevo, pudiera todo el mundo estar con 2 y 2. Está conectando batazo hacia el jardín izquierdo. Allá estaba bien colocado. Gutiérrez se queda con la pelota dando un saltito para el lado número 3. 2.73 de promedio, sin jonrones, una carrera producida por el lado derecho. La manejó Adames en el buen bound. Le pasa soft, suave al inicialista. Lo pone fuera por la vía 43. Sí. Línea las manos de Dawer Lugo ahí en buena jugada defensiva para el segundo out de la entrada. Una bola, 2 strikes la cuenta. Está conectando batazo hacia el jardín de la derecha. No pudo allá el jardinero derecho. La bola está rebotando contra la pared y va a llegar hasta la intermedia con doble. Francisco Peña se fue para la tercera base. El hombre, bola baja, se la robó impunemente. Thompson preparado. La oferta de 3 y 2. Mejía hace swing, está conectando batazo elevado al jardín central. Bonifacio sigue hacia atrás. Bonifacio se queda con la pelota para el lado número 3. Mira qué bien, Bill. Sí, ahí está. César quiere tomarse un cafecito con él. Está conectando batazo que está cayendo a lo profundo allá del jardín izquierdo. Va para la segunda base el corredor y va a llegar doble para Miguel Andújar. Vargas con su envío. Lugo hace swing, está conectando batazo que se va de gira al jardín de la derecha. Van a detener allá en la tercera base a Andújar. Durísimo el batazo ahora de Dawer Lugo. Hit del batazo. Con su oferta para Adames. Al primer envío conecta batazo que la tiene el inicialista. Va al short, una ola perdió. Vamos a ver, y llegó Adames. Así que mira, safe allá, está decretando el árbitro en la segunda base. Así que aquí anotó desde la tercera base Andújar. La primera carrera de los Tigres. Error. Que, sí, error de... Error del shortstop. No, de Leury fue que entró. Él está... Sí, hay que llamarlo. Sí, porque... Bien. Vamos a ver lo que... La error de Leury García, pues, exactamente, chino, que entró a cubrir la segunda base. Chino. Y error. Pero usted es especialista en eso. Vamos a ver aquí, bueno... Alfaro está fallando con fly al short. Un out. Conecta Alcántara, cañonazo que cae de hit al jardín de la derecha. Mandan para la goma a Lugo. Viene el disparo, viene el corredor y anotó. Se muda hasta la intermedia ahora Alcántara y en tercera se mete Adames.
hacia la grama interna, tanto el cierre como la segunda. Conecta batazo sobre la almohadilla de primera base. Va a anotar desde la segunda base. Ya anotó Adames. Viene también anotando Alcántara. Bonifacio de gol por segunda. Bonifacio va para la tercera base y va a llegar. Triple el batazo para el capitán azul, Emilio Bonifacio. La línea fuerte por la primera base. Se tiró de cabeza Urrutia, pero no la pudo capturar. Se internó allá en la esquina de right field. Y ya todos sabemos cuando eso ocurre, que el hombre no se para y llegó fácil hacia la tercera para triple de Emilio Bonifacio, empujador de dos carreras. Va a ser todo para Emilio Vargas. Vamos a la pausa. Derecho, Brandon Sittinger. Brandon Sittinger es el nuevo lanzador. Batazo de hit al jardín de la izquierda. Otra más para el equipo azul. El picheo aquí viene, le hace swing, está conectando. Batazo cortito que cae de hit al jardín central. Siguen por bandeo azul. ¿Eh? Bueno, ya dijo. Andújar conecta batazo que se va de hit al jardín de la izquierda. Anotó una carrera. Van a detener al hombre de segunda aquí. Una más para el equipo de los Tigres. Hit el batazo para Andújar. También dio hit Lugo. Al primer envío está conectando. Cañonazo que se va de hit al jardín izquierdo. Caminando viene desde la tercera base ahora Yadier Hernández con la séptima carrera del equipo de los Tigres. Hit el batazo. Una bola de su try la cuenta. César lanzando por los Gigantes. Afuera el picheo. Consulta con el auxiliar de tercera. Y dice que no pasó el bate. Pero se lo cantó el. ¿Quién? El chief. ¿Le cantó el chief? Sí, sí, se lo cantó. Así mismo. Bueno, vamos a ver. No, pero no pasó el bate. En una bola, dos strikes la cuenta. Alfaro conecta batazo por tercera base. La tiene el antesalista Candelario. El disparo a primera y lo pone fuera. Por la 53 se va Alfaro para el lado número 3. García y Osuna completan la tanda por el equipo de los Gigantes, que están en desventaja de 7-0. Llegó pegado el picheo. La cuarta mala, transferencia para Siri. Salió Siri, strike cantado, el disparo y se la robó. Va a ser robada para Siri. Sí. Strike. Tirándole el tercero, se ponchó García para el primero de la entrada. Kyle Thompson ahora sí está mirando el corredor de segunda. Conecta por tercera base. La manejó el antesalista. El disparo a primera. Ah, va para la tercera base el hombre y se le escapa. El disparo fue malo y va a anotar aquí Siri. Sí que un disparo innecesario allá del inicialista tratando de sorprender a Siri. Candelario está conectando línea que se queda con ella dando un saltito allá Alcántara para el lado número 3. Esta es la última fecha del 2023. Sí, señor. Conecta por el medio del terreno, va el segunda base, tiene la pelota, el disparo a primera y lo pone fuera Castro. Batazo que se va de hit al jardín de la derecha. Saludos para ti. Conecta, batazo hacia el jardín izquierdo, va hacia atrás el jardinero izquierdo Bonifacio. Ya la tiene dominada, se queda con ella ya el jardinero central, va para la segunda base, el corredor y va a llegar. Ventaja de 6 para los Tigres. 7-1 está el partido. Conecta, elevado al jardín central, Bonifacio sigue hacia atrás, Bonifacio ya se detiene. Se queda con la pelota para el segundo out de la entrada. La oferta de 0 y 2. Aquí viene, conecta batazo. Jardín de la izquierda, no se mueve allá. Hernández para el tercer out de la entrada. Buena actuación en esta temporada regular. 20 entradas, 7 hits, una carrera, 11 bases por bolas y 10 ponches en 18 partidos con la efectividad en 0.45. La última salida de Edgar García contra los Tigres en el play del Julián Javier, pues 2 bases por bolas en un tercio. Bueno, ahí está el batazo que no lo pudo manejar allá el jardinero izquierdo. La bola picó y se fue a lo profundo. Se va a tener que quedar en segunda. Yadier Hernández. En un momento pensó que iba a doblar para la tercera base, pero el hombre cuando vio, levantó un picheo que estaba como cayendo y entonces fue hacia allá y por poco. Gutiérrez, ahí está. Que es un buen jardinero, un buen tercera base. Entonces está ahí hoy en el left field, una jugada sumamente difícil de un zurdo.
Segunda base está. Va. Uy, la botó allá, pero quedó cerca. Viene el jardinero central, el disparo. Y va a llegar hasta la antesala. La oferta de García. Lugo hace swing, conecta batazo por el short. La perdió el campo corto. Viene anotando desde la tercera base Hernández. Error le han dado aquí al batazo de Lugo. De todas maneras, anota desde la tercera base Yadier Hernández, la octava carrera azul. Sí, error de Candelario en el segundo episodio. Por tercera base, Lugo. Buen estirón allá de Hernández por la vía 53. Se va Siri. Billy y Tommy están felices. Batazo por el lado derecho. Viene el inicialista, tiene la pelota. Le pasa con la mano enguantada al lanzador. Buena jugada defensiva ahí por Ramón Hernández. Vámonos de inmediato a la parte de abajo del quinto episodio. Sergi le pone el bate nada más. ¡Bomba! La bola pica buena y va llegando hasta segunda con un doble. Vámonos de inmediato a la primera parte del sexto episodio. Marcel Osuna de DH. ¡El trueno! La bola pica buena y va hacia lo profundo. Por lo menos va a ser un doble para Marcel Osuna. La forma en que se va el corrido de las bases. Luego el triple que pegó. Sigo en breve con el comentario. A las manos del shortstop terminó la entrada. No, todavía no. Estamos viendo la era de uno de los más extraordinarios jugadores del Licey de todos los tiempos, con Emilio Bonifacio. Por la vía 53 terminó la entrada. Estamos despidiendo el año 2023. Volveremos el martes que viene ya en el 2024. Aroldis Vizcaíno, here's the pitch. Le dio duro, no pudo llegarle el Boni. Estuvo a punto de hacer ahí una jugada extraordinaria. Apagábamos de transmisión y nos fuimos. Sabroso el trueno. La bola se va de hit al left field. Anoten el número 4 de Francisco Peña. Ahí está. De 2.08 en el round robin y un whip de 0.96. Le pone el bate nada más. ¡Cuidadito! ¡Ey! Ahí la perdió a última hora. Sabía que iba a tener problemas porque salió mal. Vamos a ver en breve la repetición. Fue correcto. Así que los fanáticos de los Gigantes, que disfruten su pelotero. Ese es un pelotero de verdad. José Siri. Se lo pueden decir sus familiares. Le pone el bate nada más y la bola se va a dejar. Entró una, aguantaron el corredor de tercera y ahora el juego está 8-2. Here's the pitch. El batazo por segunda, al short 1, back to first. Yes! Yes! Tuvo matanza por el medio y un poquito alta. A ver si es verdad que la recta es muy pesada. Here's the pitch. Ahí está, le quemó el bate. El segunda base entró, tiró a primera y es puesto out. Le ganó el duelo al Grandes Ligas Marcel Osuna. Yo me voy con la pedra. No podemos. Vamos, espérate. A ver. Esta llave hay que cerrarla. Espérate, Alex. No, Alex. Here's the pitch. ¡Ay! ¡Te complació! Lo engañó como a un niño. ¡Chiquitico! ¡Bienvenido, Rojas! Vamos a ver qué picheo le hace aquí a Sergi Alcántara, que lleva de 3-2 en el juego. Ya su promedio está en 333. Se metió debajo, la bola está en el aire. El center fielder, el show de Siri. Sabroso, terminó la entrada. Muchas gracias, Billy. Bueno, hay un nuevo lanzador por el conjunto de los Tigres del Licey. Nativo de Gaspar Hernández, el derecho Giancarlos Mejía, 6 pies 5 pulgadas, 240 libras. Según el diccionario de Carlos Almanzar, un armario de tres puertas. 22, here's the pitch. Se metió debajo Emilio Bonifacio con elegancia, caché, llegó, capturó. ¿La que podría ser la tercera victoria del equipo azul? Here's the pitch. Le pone el bate nada más como le gusta a Mike Rodriguez allá en Chicago, Univision. ¡Cuánta creatividad! Lidó memes. Que Dios bendiga a ese equipo. Esponchado, terminó la entrada mental de la corona 23 del Licey. Me lo dice ahorita. Le pone el bate nada más y la bola pica buena.
foul triangular, ya que no vale este batazo de Ramón Hernández, vamos a llamarle el foul triangular. Ay, 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 mi hermano George, allá en Nueva York, George, ya tú sabes, ahí va Sergio, here's the pitch. Se metió debajo, la bola está en el aire. ¿Quién la tiene? Alex Luna. El center fielder llegó, capturó, cayó el primero de la entrada. El equipo azul, 8 carreras, 13 hits y un error. Le tiró con todo. ¿Y qué lanzamiento fue que le hizo? Lo engañó como a un niño. ¡Espuchado! ¡Cayó el segundo de la entrada! Una bola y 2 strikes. Continúa el conteo. ¡Here's the pitch! Conecta un batazo sin mucha fuerza. ¡Y la bola pica buena! Siguen con vida los Gigantes. Va el disparo a segunda. ¡Cuidadito! Y llegó quieto a la segunda. Pero vamos a ver. Te sabe que la pelota es una caja de sorpresa. ¡Here's the pitch, señores! ¡It's over! ¡It's over! ¡Se acabó! ¡It's over! ¡Se acabó! ¡Señores! ¡Quítense del medio! ¡Quítense del medio porque ahí vienen! ¡Ahí vienen los Tigres del Licey! ¡Final! ¡Final! 8 carreras por 4. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita se ve esa pizarra! ¡This is Licey Time! ¡This is Licey Time! Esta noche o mañana en la mañana, si ves un fanático de los Gigantes del Cibao, acércate al oído y dile, fue el Licey que ganó. Si ves un fanático de los Gigantes del Cibao, si quieres, súbele la voz un poquito y dile, fue el Licey que ganó. Que se escuche en toda la República Dominicana. Que se escriba en Twitter, en Instagram, en Facebook. Fue el Licey que ganó. De esa forma, despedimos el 2023 en el primer lugar del Todos contra Todos. Y para la despedida formal, un hombre feliz. Lo veo contento. Bengaleses.com